Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a The Incredible Machine. Vamos a seguir con nuestra guía con todos los niveles de esta primera entrega de esta saga de Sierra. Los niveles que van desde el puzzle 51 al 60 y empezamos con este, el 51, donde tenemos al Pez Bob, el que se encuentra en esa pecera que vemos a... arriba, a la izquierda, que quiere cambiarla por otra. Por tanto, hay que conseguir rompérsela. Es decir, podemos medio intuir que lo que hay que hacer es, pues nada, llevar esa bola de alguna manera hasta golpear la pecera y que esta se rompa. Y eso es lo que va a definir el final del nivel. En los niveles que vamos a ver hoy, pues bueno, vamos a ver evidentemente un aumento en la dificultad de los puzzles, pero no tanto una dificultad en sí porque los puzzles sean más difíciles de su resolución, sino por la aparición de muchísimos, elementos que no son necesarios. Entonces hay veces que vamos a tener tanto en nuestro inventario como en los elementos que vemos en el escenario inicial, pues objetos que no nos van a hacer ninguna falta. Fijaos aquí que no tenemos claro ni para qué sirve el globo, ni para qué queremos el mono así de primera, cuando únicamente lo que hay que ir haciendo es llevar esa bola hacia la izquierda y luego utilizando camas elásticas pues conseguir llevarlo hacia la zona superior, que no debería tener demasiada dificultad puesto que las rampas que estamos viendo a izquierda y derecha por la zona inferior de donde se encuentra la pecera pues van a facilitar que la bola llegue hasta allí. Fijaos que tenemos también una serie de elementos que bueno, no es tanto que no nos hagan falta, sino que de igual manera nos pueden dar soluciones diferentes. Pero bueno, la que yo voy a intentar hacer aquí creo que es la más fácil para la resolución de este puzzle 51. Nos vamos a hacer aquí, vamos a coger utilidad de lo que es la inercia de la propia bola. Vamos a intentar de alguna manera que llegue la bola a ese lado, porque luego si os fijáis tenemos tres camas elásticas, como he dicho antes. Con esas tres camas elásticas debería de ser suficiente si conseguimos realizar bien este salto. A ver, ahora sí, pues ya está, tan fácil como eso. Fijaos que solo hemos necesitado utilizar rampas y ahora pues las tres camas elásticas, que simplemente habrá que ir colocándolas en el sitio donde correspondan, ir un poco con ensayo y error para ver si las colocamos en su sitio. Esto para aquí, vale, ya va bien. Con el siguiente salto se iría para allá. Y ahí habría que poner otra. Bueno, no termina de estar del todo bien porque se nos ha quedado la bola ahí. Cambiamos un poco la posición. Vamos a volver a probar. Ahora parece que nada, en este caso se nos queda ahí atascado. Volvemos a cambiarla de sitio. La ponemos un poco más baja que antes. A ver si ahora la física va a nuestro rescate. Y ahora tiene mejor pinta. Ahora sí, perfecto. Pues nada, solo nos quedan por colocar las dos camas elásticas pertinentes que quedan. Y con eso ya deberíamos pasar al siguiente nivel sin mayor dificultad. Vamos a ver si se va hacia la izquierda. Perfecto, bueno, pues ya está. Pasamos al nivel 52. Hemos acabado con este nivel 51. Como habéis visto, fijaos la de cosas que nos han sobrado. Podríamos habernos inventado 7000 cosas, pero bueno. Y aquí tenemos que hacer que la jaula caiga sobre el ratón Mort. Vale, un puzzle clásico de los que tenemos aquí. Y lo que hay que conseguir, básicamente, es conseguir que ese globo que tenemos a la izquierda se desvíe un poquillo más a la izquierda para que activen las tijeras que vemos ahí arriba. Pues bueno, simplemente vamos a intentar buscar la manera de mover esa pelota de béisbol que tenéis ahí arriba, que lo único que voy a hacer es desviar esta de tenis que tengo ahí aquí abajo. Y con eso, pues lo que vamos a hacer es, fijaos aquí, sin problema ninguno. Con eso, pues nada, vamos a poder en esa caída activar el interruptor que tenemos. Ese interruptor va a hacer que activemos el ventilador. El ventilador es el que nos va a hacer mover hacia la izquierda el globo lo suficiente para que no se quede atascado en el muro de ladrillo que tiene encima. Y ya tan solo nos quedaría pues colocar la tijera restante en el sitio correcto para que en la caída de la pelota de béisbol, como estáis viendo ahí, pues corte directamente el globo. Bueno, como hemos visto, no teníamos el ventilador lo suficientemente cerca,
Y aquí fijaos que estoy lo suficientemente empanado como que ahora lo he alejado tanto que ni siquiera lo he enchufado. Fijaos que, como siempre, recordad que en los enchufes tiene que aparecer como enchufado para saber que está en su sitio. Ahí lo acercamos un poquito, perfecto. Intento ahí darle la vuelta, pero ahí lo único es que cambia, no gira lo de la izquierda a la derecha, sino que simplemente pues cambia la posición del interruptor. Así que aquí lo que hacemos es acercarlo un poquito hacia el interruptor y ya está. Ahí, perfecto. Y ahora vamos a intuir más o menos dónde hay que colocar la tijera. Y bueno, con un par de ensayos pues seguramente ya consigamos colocarla donde debe. Bien, ahí no está mal colocada la tijera, pero fijaos, no nos da lo suficiente para que se baje, para que le golpee la pelota de béisbol. La bajamos un poquito y ahora debería de ir, o al menos estar más cerca que antes. Ahora tiene muy buena pinta. Perfecto, pues nada, ya está. Otro nivel para la muchaca. Nos vamos al nivel 53. Y en este pues tenemos que conseguir que se activen todos los cohetes que tenemos ahí a la derecha. Para ello pues nada, vamos a encontrar el elemento clásico entre los clásicos, que es la vela. Y lo que tenemos que conseguir es que la vela se desplace, se vaya desplazando para ir encendiéndolos todos. Vamos a tener una vela y vamos a tener algún elemento que nos permita encender la vela. O sea, aquí colocamos el primero. Y ahora deberíamos de buscar un elemento. Bueno, pues ahí tenemos la linterna y la lupa, la que hayamos utilizado en infinidad de ocasiones. Y esa es la que va a hacer que se encienda la vela. O sea que sin más. Ahora simplemente, pues utilizando la polea, buscamos algún elemento que nos permita encenderlo. Bueno, tenemos ahí una bola y un balancín. O sea que bueno, tenemos todo lo que necesitamos para encender la lámpara. Colocamos la cuerda y bueno, esto pues para qué vamos a explicar lo que lo hemos hecho ya infinidad de ocasiones. Ahí se enciende la vela y la vela hace que se encienda el primero de los cohetes. Pero claro, necesitamos el resto. Entonces vamos a tener que buscar una manera de desplazar la vela. La más normal, la que podríamos utilizar, teniendo en cuenta que tenemos ahí, si os fijáis, hay un margen en que la vela se nos permite meter dentro de lo que es el muro. Bueno, pues no vamos a aprovechar de eso. Es simplemente pues, utilizar esta cinta sin fin para que se vaya desplazando. Lo que ocurre es que, bueno, vais a ver aquí que la cinta sin fin nos va a dejar la vela demasiado alta y el primero se nos va a encender. Ahora cuando veáis se nos va a encender porque se va a encender directamente con el efecto de la lupa sobre la luz. Entonces, al final lo que va a haber que hacer es no poner todo lleno de la cinta sin fin, sino que simplemente poner el cachito del principio. Pero bueno, eso es una cosa que nos daremos cuenta más adelante. Ahora simplemente hay que buscar la manera de activar la cinta sin fin. En este caso es bastante sencillo porque tenemos aquí la jaula del háster y una bola de bolos. O sea que, vale, no necesitamos más historia. Aquí hay 7.000 millones de elementos en nuestro inventario, pero ya os digo que no hace falta. Con esto basta y sobra. Fijaos aquí que ni siquiera le hemos dado tiempo a que la vela se encienda. Hay que buscar algún elemento que retrase la caída de la bola. Pues nada, cogemos las rampas y hacemos que de esta manera la bola caiga más lenta y ya dé tiempo a que se encienda la vela. Ahí la tenemos encendida y como vemos aquí la vela pasa por un lugar demasiado alto, porque si os fijáis, aunque hemos encendido la vela, como he dicho antes, quien ha encendido el primero de los cohetes no ha sido la vela, sino la propia lupa, que aún estaba en una distancia suficientemente cerca. Así que lo que hay que hacer es lo que os he indicado antes. Simplemente utilizar un trozo de cinta sin fin que sea más pequeñito para realizar el impulso, pero que luego el resto, pues la propia inercia de la vela sea la que vaya encendiendo ya a ras de suelo, que estará la distancia ideal para encender los cohetes. Thank you.
Ya hemos comprobado que esto va a funcionar, así que le damos caña ahora con este cachito de cinta sin fin pequeñito. Y vais ahora que sí se encienden todos los cohetes y por tanto terminamos este nivel 53 y ya podemos pasar al siguiente. Puzzle 54, lanza los cuatro cohetes, todos deben salir volando por la parte superior de la pantalla. Bueno, pues aquí estamos viendo el típico, digo, joder, vaya follón de tubos, de historias que tenemos aquí y tenemos el inventario lleno de cosas. Pues os voy a decir que estamos ante uno de los puzzles más sencillos, aunque no de los más rápidos de esta sección, porque estamos viendo más o menos, aunque haya muchos elementos, es más o menos evidente lo que hay que hacer. Ahí con esa pelota está claro que esa pelota es para encender este cohete. Y eso lo vamos a querer de alguna manera para hacer que el gato de arriba se desplace y vaya hacia el ratón. Lo más fácil que tenemos, la pecera, sin duda alguna, y vamos a ver que el gato se desplaza. Y no solo se desplaza, se cae y hace que el ratón se mueva. Pues nada, muy evidente todo, muy... sale solo, por decirlo de alguna manera, entonces bastante sencillo. Ahora habría que ir buscando cuáles serían los siguientes elementos que necesitamos. Fijaos que tenemos ahí, en la parte central. Bueno, aquí por ejemplo, esto puede hacer que cortar el cubo. Tenemos en la parte central, en la parte de arriba, un interruptor. Pues algo hay que poner allí que suba por ese interruptor. Así que esa cama elástica por ahí, y lo que tendremos que hacer es que la pelota de tenis llegue a la cama elástica para que empiece a rebotar y encienda el interruptor de arriba. Pues nada, la dinamita parece una buena solución, más que nada porque no nos quedan muchos más elementos, hay que acercarla un poco más y que la onda expansiva sea la que lleve la pelota hacia la cama elástica. Pues nada, simplemente va a haber que ir probando, ir calibrando un poco la zona donde es. Fijaos, ahí no ha salido bien del todo. Bueno, pues lo movemos un poco, calibrando un poco, hasta conseguir que salte a la cama. Bueno, como ya está claro lo que hay que hacer, voy montando el resto. Ahí estaba claro que si teníamos otra lupa, íbamos a necesitar otra linterna. Y casi seguro que va a encenderse con la bola que tenemos ahí arriba, que si os fijáis, pues nada, está para ponerle una correa y que esa correa, pues nada, haga salir al payaso de dentro de la caja sorpresa y mueva la pelota. Pues nada, pues para eso, ¿qué vamos a utilizar? Pues enchufaremos el motor que tenemos ahí arriba. Ese motor, como veis, no llega a la correa. Pues nada, ese motor lo que va a hacer es encender un generador. Ese generador va a hacer darle corriente al ventilador, y el ventilador va a hacer mover el molino, y el molino va a ser el que vamos a conectar vía correa con la caja del payaso. Fijaos qué sencillo. Como habéis fijado, en este nivel teníamos muchos elementos, pero simplemente la pista del principio, que es la pelota de béisbol bajando y la linterna al lado del cohete, ya te va marcando el camino de qué es lo que hay que hacer en este puzzle. Ahora sí hemos conseguido colocar la pelota de tenis donde debe. Esto ha empezado a andar. El payaso va a salir. Ahí lo tenemos. Se desplaza la bola. Y ya lo tenemos hecho. Salvo que... ah, no. Sí estaba puesto al derecho en la lupa. Pues nada, ya está hecho el nivel. Fijaos lo complicado que parecía al principio y lo rápidamente que lo hemos despachado. Pues nada, vámonos al puzzle número 55. El cubo de boxeo. Y hay que hacer que el guante de ahí arriba pues golpee el cubo. Pues nada, no tiene... en principio lo que hay que hacer es bastante sencillito. Vamos a tener que conseguir que algún elemento golpee en... allí en el cubo, y ahí tenemos pues un montón de bolas que ninguna de ellas cabe por ninguno de los sitios, y eso pues en principio va a ser un poco problemático. Tan problemático que me voy a quedar un buen rato haciendo pruebas, así que vamos a acelerar el proceso un poco. Fijaos aquí todas las de pruebas distintas que estuve haciendo. Coloco esto por aquí, coloco esto por allá, a ver qué se me ocurre. Esto por aquí, bueno, jugando con la física, ahí creyéndome Newton.
diciendo, vamos a ver cómo podemos hacer esto, porque claro, el final sí lo tengo claro, que es la parte de la izquierda con el clásico cama elástica, la bola esa de cañón y que, pues nada, con la rampa de arriba golpea el guante. Pero la cuestión era conseguir llevar alguna bola a el balancín de abajo. Bueno, pues vais a tener aquí la solución más o menos montada. Esta es la prueba de antes, que falla un poquito. Voy a tener que hacerle una pequeña modificación, pero ya veis lo que voy a intentar. Es decir, la bola grande de arriba para que caiga en el balancín, que haga subir la otra bola que ya está puesta ahí, esa bola que caiga en el siguiente balancín, la bala de cañón se salta, cae en la cinta sin fin y activado por el hámster, la cinta sin fin hace que vaya hacia la derecha del todo. Y eso es lo que va a hacer que, bueno, coja el suficiente impulso para que se salte la parte de la derecha y ya pueda caer sin problemas hacia la zona que nos interesa. Bueno, fijaos aquí que voy cambiando las cosas un poquito de sitio. Ahí, perfecto. Voy a hacer ahí esa pequeña modificación. Bueno, aquí esta primera prueba que es un poco absurda. Ahora va a llegar... Debería de llegar la corrección buena, poniendo esto aquí, esto bastante más largo y simplemente buscar la manera de que eso se active. Y para ello coloco esto a la izquierda del todo y ya está. Y del tirón. Fijaos que ni siquiera hacía falta la parte de arriba, se ha activado solo como por arte de magia. O sea que al final muchos elementos saltan, muchos elementos también la suerte influye, como en este caso. E incluso, pues nada, las propias físicas del juego te terminan haciendo una solución que ni siquiera es la que esperaba el autor del puzzle. Pero bueno, esto es como los goles de chorra y los goles en propia muerte, todo en propia puerta, todos valen. Así que nada, ya hemos llegado al ecuador de la guía de hoy. Vamos al puzzle 56. Y tenemos que hacer que se enciendan las dos velas de arriba. Pues nada, estamos ante otro de esos puzzles en los que, como la solución final está muy definida, porque en estos puzzles a veces es muy interesante pensar en lo que tenemos que hacer finalmente y hacer que todo se mueva en consonancia a eso. Pues aquí, como nos lo dicen clarísimo, es decir, el guante tiene que golpear el cubo y después ya está todo hecho. Pues nada, vamos a hacer todo para golpear el cubo. Un puzzle muy fácil, probablemente el más de los más fáciles de esta tanda. Ahí tenemos, simplemente, pues nada, jugar con la posición de las colchonetas para que la bola de bolos vaya saltando y nada, activar el balancín. La cuerda va a tirar del balancín de arriba, la bala de cañón va a darle el guante y se ha acabado. El cubo para abajo y esto encendido. Fijaos, vamos, además de lo que era súper evidente. Como ya sabéis, este juego nos alterna puzzles fáciles y puzzles difíciles para que no entremos en una situación de total frustración. Pues nada, nivel 57 que nos vamos. Vámonos al lío. Liberar a Mor. Debes sacar a Mor de entre los muros. Mor debe caer por la parte inferior de la pantalla. Bueno, estáis viendo ahí el ratón en la zona superior derecha. Y simplemente, pues nada, tenemos que conseguir que se caiga hacia abajo. Para ello, pues lo que vamos a tener que hacer es ni más ni menos que utilizar la dinamita que nos abra un agujero. Y luego, como lo que va a activar la dinamita es la pelota de béisbol que veis ahí a la izquierda, buscar una manera para que el ratón se desplace hacia la derecha. Para ello, nada mejor que la cinta sin fin. Y la cinta sin fin, pues la vamos a activar con el mono. Y aquí, pues nada, vamos a tener que ir jugando con diferentes elementos, y este es uno de los que también tardé un rato en conseguir combinarlos todos bien, pero básicamente hay que hacer eso. Así que de nuevo vamos a darle aquí a toda velocidad para llegar más rápidamente a la solución final, para que la veáis más o menos, pero bueno, vais a poder ver aquí en modo rápido todo el proceso que lleve. Porque además esto sí me llevó bastante tiempo, sus buenos 15-20 minutillos dar con la tecla. O sea, además es de las
en ese sentido de los puzzles frustrantes, porque tengo clarísimo qué es lo que quiero hacer, pero no termina de ejecutarse. Como veis ahí, se me queda atascada la pelota, la cuerda hace que el balancín no se mueva del todo. Un montón de cosas que terminan de frustrar, porque sabes qué es lo que hay que hacer. Luego ya sabéis que el mono, pues bueno, la persiana esa que hay que abrirle para que vea el plátano y empieza a pedalear, pues es muy jodida, porque siempre hay que ir andando con balancines, con poleas, para que se termine abriendo donde deben. Y ya es cuando uno empieza, bueno, ya hemos hecho algún puzzle de esto en ediciones anteriores de esta guía, en los que ya empezamos a probar pues las cosas absurdas, a ver si alguna cuadra. Pero bueno, como más o menos tengo claro que es lo que quiero hacer, que es abrir el agujero abajo y desplazar el ratón a la izquierda, pues simplemente voy a tener que ir probando diversas cosas. Bueno, fijaos ahí, ya de todo, casi ya es ahí, perfecto, más o menos lo tenía allí ya, pero se me iba demasiado el ratón. Y al final la solución era muy fácil, que era no poner la cinta sin fin tan arriba. Fijaos aquí, una de mis últimas pruebas, se me sale por ahí. Bueno, ahí voy a poner un guante un poco absurdo que no pinta nada ahí. De hecho, no sé qué pretendía ahí. Al final, fijaos, lo descarto. Ya estaba en la versión desesperada. Y ahora digo, bueno, vamos a ver que no se nos vaya tanto a la izquierda el ratón. Ahora aquí, sin problemas. Bueno, no se nos activa. Bueno, pues el problema estaba pues que nada, la distancia entre la dinamita y el interruptor que la activa es demasiado. Entonces, bueno, ahí estaba intentando a ver si conseguía que el propio balancín se lo golpeara, cuando en realidad la solución estaba en no desplazar tanto al ratón, es decir, que no se fuera a la izquierda del todo. Entonces el agujero no tendría por qué ser directamente en la izquierda. Fijaos, ahí ya se queda en esa zona cercana, no se desplaza tanto, entonces pues ya sí podemos desplazar la dinamita y ya no habrá mayor problema. Ha costado, pero aquí lo tenemos, dinamitazo. El jodido ratón se va para atrás, pero se va a caer de nuevo la cinta sin fin, y entonces ahora sí que cae. En ese momento está diciendo, madre mía del señor, que la vamos a liar al final del todo. Pero no, no la hemos liado, ni mucho menos, sino lo que hemos hecho es pasar directamente al el puzzle número 58, ¿vale? Ratonil, en el cual pues lo que hay que hacer es conseguir que los dos ratones, los de la izquierda y los de la derecha, se pongan a bailar. Es decir, lo que hay que hacer es que empiecen a andar. Bueno, ahí vemos lo que parece más evidente, que es, bueno, pues activamos esos ratones que están ahí con las pelotas de baloncesto, con las camas elásticas, y mandamos hacia izquierda y derecha a las pelotas de tenis para que golpeen los otros. Parece muy sencillo, pero en este caso es que nos están mostrando una pista demasiado evidente, y es que no hay manera humana de que las pelotas de tenis lleguen por allí. Entonces, porque aunque parezca que hay que ir por arriba, no, es todo lo contrario. Fijaos que ahora lo voy mostrando. Lo que hay que hacer es que las pelotas de tenis se cuelen por aquí y que hagamos que suban hacia arriba por cada uno de los lados. Entonces, ya no podemos utilizar las camas elásticas. Vamos a utilizar este balancín para que, fijaos aquí, hace el mismo efecto, pero ya las camas elásticas las vamos a poder utilizar en la zona inferior de los tubos de izquierda y derecha, para que suban para arriba y golpeen a los ratones. Fijaos que esto, que al final es una chorrada, pues esto en su momento, en su día, me costó la misma vida sacarlo, porque me emperré en que iba a conseguir la inercia suficiente para que saltaran la rampa esa y golpearan la jaula de los hásters directamente. Pues no, no hay que encabezonarse. A veces cuando nos encabezonamos con alguna solución resulta que no es esa ni parecida. Y simplemente cambiando un poco nuestra forma de pensar, damos con que una solución igualmente sencilla, igualmente lógica, quizás no tan evidente. Y al final, pues son cuatro cosas que estáis viendo aquí. Y ya está. Aquí el único problema que tenemos, pues que el puzzle, ya más o menos lo tenemos montado. El puzzle nos exige que se activen los cuatro hásters a la vez. Entonces, ya sabéis que cuando se golpea el háster, este empieza a caminar y a hacer rodar la rueda durante un periodo limitado de tiempo. Pues bueno, hay que cuadrar para que las cuatro pelotas golpeen más o menos a la vez o sin ningún
o sin ni mucha diferencia de tiempo. Pues bueno, fijaos aquí que voy a dejar esto un rato y no hay manera de coordinar las cuatro. O sea, esto no es como la canción, no conseguimos ser felices los cuatro, no hay manera. Venga, ahí. Sobre todo viene jodido porque el balancín no es la mejor herramienta que podríamos tener para lo de las pelotas de baloncesto. Fijaos aquí que siempre estamos a punto, pero no hay manera. Aparte de que las camas elásticas no encajan exactamente en lo que es el tubo y empiezan a rebotar un montón. Total, que es que voy a intentar una segunda vez subiendo al máximo el balancín para que los rebotes sean los mínimos y la cadencia con la que se van golpeando los del medio pues sea, no los dejen prácticamente pararse nunca. Y así simplemente se tratará de coordinar en el tiempo los dos de los lados. Entonces no es lo mismo tener que coordinar cuatro que dos. Y dos a la larga, más pronto que tarde, terminarán combinándose. A ver ahí si conseguimos que golpeen los dos a la vez. Se han parado los dos de los laterales. Vemos que los del medio van a un buen ritmo. Ahí va el de la izquierda y ahora el de la derecha. Venga, perfecto, venga. Pues otro nivel a la buchaca. Nivel 58, vamos a por el 59. Y en esta ocasión debemos colar la bola de cañón en el cubo y hacer que este entre por el agujero de la pared del ladrillo. Uno de los puzzles más o menos típicos, ya hemos hecho alguno en el pasado similar, en el cual tenemos que hacer que la bola de cañón caiga dentro del cubo. Pues bueno, en principio sin demasiada dificultad. El comienzo del puzzle bastante evidente. Por un lado, esta linterna va a hacer activar el cañón de abajo. Y el cañón de arriba, pues teniendo en cuenta que tenemos una lámpara, pues parece que lo más fácil va a ser poner ahí un balancín. Que el balancín tire de la cuerda. Y este, pues. Y esta cuerda sea la que haga que tire de la cadenita de la lámpara. Y se encienda. Fijaos, muy fácil. Bueno, ahí lo que tenemos es la lupa al revés. Ahora la colocamos en su sitio. Y ahora se trata de ir colocando ahí elementos que simplemente estorben y detengan la bala para que termine cayendo en el cubo. De igual manera, tenemos que hacer que la cuerda se corte, porque la segunda parte de lo que nos pedía el puzzle es que el cubo encajara exactamente en el agujero o en esa zona más baja que se ve abajo. O sea, tenemos que conseguir de alguna manera cortar la cuerda. Ahí estáis viendo. Perfecto, casi perfecto nos ha salido. Porque el único problema que he tenido es que la bala inicial nos ha impedido que cayera de todo el cubo. Pero bueno, casi a la primera. Fijaos aquí que fácil. Ahora he puesto ese elemento ahí para que la bala se caiga, se detenga. Y ahora solamente hay que corregir un poco la posición. Ahí vamos a poner otro elemento. Porque en esta vez, al no tener la otra bala, pues no ha caído exactamente donde debía. Pues nada, voy a poner aquí otro elemento. Lo pongo un poco más pequeño para que la primera bala se lo salte. Ahí. Activamos el balancín. Segundo cañón. Parece que ahora sí. Perfecto. Pues nada. Vámonos ya con el último puzzle de la guía de hoy. Puzzle número 60. Ayuda a Pocky a reunirse con su amigo. Y aquí hay que fijarse en una cosa, que es el nombre del puzzle, la gatapulta. Porque eso te va a facilitar, a veces el nombre, que muchas veces no significa nada y simplemente busca algo gracioso, a veces te da pista. Y este es el caso. La gatapulta se refiere a que, si os fijáis, tenemos el gato de arriba, que es el que tenemos que conseguir que se vaya a la zona inferior, está apoyado totalmente en el muro, mientras que los gatos de abajo no. Eso ya nos debería de haber hecho, nos debería haber dado una pista de lo que hay que hacer. Bueno, la primera parte la veis ahí clara, cortar el cubo para que le dé al fuelle, para que mueva el ratón, para que golpee la bala, para que se levante el cubo y ese cubo haga que el gato pueda pasar. Por otro lado, tenemos ahí la pecera, que es la que va a animar al gato a acercarse hacia la derecha. Pues esa es la idea. Lo que vamos a hacer es romperlo para que así, cuando está roto, ya sabéis que el gato se acerca hacia donde está la pecera. Y ahora lo único que hay que ir haciendo pues es esto: ir colocando todas estas catapultas.
este caso balancines, pero para que hagan efecto catapulta entre gatos, es decir, que un gato vaya al otro. Esto es una cosa que no se nos habría ocurrido si no supiéramos que el puzzle se llama la gatapulta. Entonces, pues lo que hay que hacer es que lo que estábamos haciendo inicialmente con el con la pelota de baloncesto para cortar la cuerda del cubo, lo haga al final uno de los gatos que estamos moviendo, porque necesitábamos la pelota de baloncesto precisamente para romper la por un lado para romper la pecera y por el otro para medio activar la catapulta. Bueno, ahí la jodida del balón se mete donde no debe y nos la ha jodido un poco, pero bueno, vamos a buscar algo que nos pare aquí un poco el elemento. Ahí, perfecto, eso debería pararnos la pelota de baloncesto. Ahí, perfecto, primer gato para allá, siguiente gato. Fijaos que el gato va hacia la izquierda, el gato que se encuentra en el lado derecho del balancín cae, sube verticalmente y entonces vuelve a caer sobre el balancín y entonces realiza el efecto gatapulta, que es el que veis aquí, que es el gato de la izquierda, se eleva pero se desplaza hacia la izquierda. Y aquí es exactamente lo mismo, y ahí todas las veces. Pues nada, nosotros aquí estaríamos intentando 7000 cosas solo porque hubiéramos utilizado lo que es más lógico, es decir, lo que he puesto yo al principio, la pelota de baloncesto para cortar, para activar las tijeras. Cuando en realidad para activar las tijeras hay que lanzar un gato por los aires, como estáis viendo aquí. Y ahora simplemente, pues nada, hay que colocar el gato, mejor dicho, hay que colocar la tijera en el lado bueno para que se active. Ahí parece que está bastante mejor. Y volvemos a intentarlo. Esto te da un poquito de tensión porque esto es bastante lento y al final puede que por unos milímetros no esté la tijera donde debe. Pero bueno, vamos aguantando aquí el tirón. Vamos a ver si ahora es la buena, buena. Pues ahora no hemos pasado de largo, maldición. Pues nada, nuevo intento. Lo ponemos un poquito más arriba y vuelta que dale. Vamos a ver ahora qué tal. Venga, salta, salta, salta sin parar. No, 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 no. Pues nada, otro intento más. A ver ahora qué tal. Y ahora tiene buena pinta, buena pinta. Me volví a pasar, me da la división. Vamos a ver si desde el otro lado la cosa mejora. Thank you.
A ver si a la 16ª va la vencida. Y ahora buena pinta, buena pinta, buena pinta. Y ahora por fin, sí. Se eleva el cubo. Nuestro amigo Pokey camina y se va a caer por el terraplén. Y se acabó. Pues nada, estos han sido estos 10 niveles. Nos vemos en la siguiente entrega de la guía y en el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!